Hola, soy Mari Carmen Pérez y esto es Buscando tu Estilo. Tengo un maquillaje especial para la feria. Lo podéis utilizar para la feria o también para cualquier evento de día, como por ejemplo las comuniones. Es un maquillaje más elaborado, pero realmente sencillo de realizar. Si os gusta, espero que os quedéis a verlo. El primer paso es aplicar una prebase. Esta es de Maker Forever y nos da un acabado en alta definición. Hace que el maquillaje nos quede perfecto, uniforme, estable y de larga duración. Seguimos con la base de maquillaje, que aplicaremos con una brocha. Esta es tipo mofeta. Yo voy a aplicar este maquillaje de Sephora. Tiene una cobertura media y es un maquillaje fluido, que aplicamos muy bien. Lo aplico con la brocha, primero pongo un poco en los puntos estratégicos y después voy extendiéndolo con movimientos circulares. Esto hace que el maquillaje nos quede un efecto mucho más natural, siempre desde el centro del rostro hacia afuera. Seguimos, ahora vamos a sellar el maquillaje con polvos compactos. Yo utilizo estos que son de Kiko con otra brocha. Una brocha ancha y lo aplicamos de la misma forma, primero en el centro y después extendemos hacia afuera. Cubrimos todo el rostro. Esto hará que el maquillaje quede fijado y evitaremos brillos. A continuación voy a aplicar el contorno. Yo utilizo polvos bronceadores y unas brochas con forma angulada. Aplico este polvo oscuro en las zonas donde quiero que se produzca un efecto óptico de sombra. Mi cara es muy redondita y quiero que tenga un aspecto más afilado. También lo aplico un poco en la parte superior de del pómulo y en la papada para conseguir siempre ese efecto de cara más afilada. Llega el turno de los ojos. Empezamos aplicando una sombra en crema. Esta es la Color Tattoo de Maybelline en tono dorado. Esto servirá de prebase para fijar las sombras y además nos dará un tono dorado muy bonito. Ahora vamos a aplicar una sombra en tono rosa palo. La vamos a aplicar con un pincel a pequeños toquecitos y la aplicaremos por todo el párpado para conseguir un tono uniforme. Cogemos un pincel con forma redondeada y con un poco de sombra marrón muy oscura trazamos una línea en el pliegue de nuestro ojo. Esto nos dará un efecto óptico de profundidad. Este maquillaje también es ideal para las personas que tienen el párpado caído, ya que crea un efecto de profundidad en esta zona que hace que nuestro ojo parezca más levantado. Cogemos un pincel para difuminar y difuminamos bien toda esta línea. Este paso es importantísimo y no podemos saltárnoslo bajo ningún concepto. Difuminar, difuminar y difuminar para que todas las sombras queden integradas. Ese es el secreto de un buen maquillaje de ojos. Con otro pincel cogemos una sombra más clarita. En este caso será un beige dorado. Y la aplicamos a pequeños toquecitos por la parte del párpado móvil. Insistimos de nuevo, sobre todo en la zona exterior de nuestro ojo, con el tono marrón oscuro. Hemos cogido el mismo pincel y volvemos a hacer la operación de difuminar. Esto hace que todas las sombras queden integradas y que parezca que llevamos un solo tono en nuestro ojo. Con un lápiz negro vamos a marcar una línea a ras de las pestañas.
Ahora cogemos un delineador y volvemos a marcar la línea por encima. La vamos a hacer más gruesa y vamos a levantar un poco la esquina para que nuestro ojo parezca más rajado. Volvemos a coger el lápiz negro y marcamos nuestra línea de agua inferior. Cogemos un pincel con forma de boli y un poco de sombra marrón oscura, la misma que hemos estado utilizando anteriormente. Y vamos a trazar una línea justo a ras de nuestras pestañas inferiores. Esto consigue que creemos el efecto de ahumado. Esa misma línea la vamos a subir un poco para rasgar más nuestro ojo. Vamos a insistir sobre todo en las esquinas para conseguir ese efecto de ojo rasgado. Y volvemos a difuminar. No queremos que quede ninguna marca, que todo quede integrado. Último paso para nuestros ojos, máscara de pestaña. La vamos a poner tanto en las pestañas superiores como en las pestañas inferiores. Y ojo terminado. Ahora vamos a empezar con nuestros labios. Vamos a marcar el contorno del labio con un delineador en tono nude. Y cogemos una barra del mismo tono. Esta es de efecto mate. También podemos utilizar un rosa clarito. Ahora uno de mis pasos favoritos, los polvos iluminadores. Los vamos a poner en la parte superior del pómulo. Esto crea un efecto muy bonito, sobre todo cuando nos da la luz. En la zona de la ceja. El puente de la nariz. La barbilla. Y en el arco de nuestro labio. Y para terminar con nuestro maquillaje, vamos a aplicar colorete en tono rosa. Este tono nos dará un aspecto más juvenil. Bueno, pues este es el resultado final. Espero que os haya gustado y que lo llevéis a la práctica. Un saludo y hasta otro día.